stuff. Así que no te detengas, créele a Dios, haz un voto, trae una semilla, honra a Dios y vas a ver cómo Dios te contesta. Vamos a unos minutos más, entonces levántate ahora, José Luis, tomen ustedes ahí, seguimos aquí alabando al Señor y te damos tiempo para que si necesitas una cosecha, creas a la palabra de Dios, sembrarás una semilla y verás cómo cosas tremendas te van a suceder. Pues hermano Cash, me ponía a pensar, porque yo estaba diciendo hace un momento, si uno necesita una cosecha, que no es pecado necesitar una cosecha, yo necesito constantemente cosechas para todo, es que casi ahora no se puede hacer nada sin dinero, la educación, la comida, la luz, el agua, la gasolina, todo, o sea, casi no se puede hacer nada sin dinero ahora, yo necesito cosechas, ahora yo quiero recibir la cosecha de arriba, porque yo he trabajado esforzándome mucho sin el cielo activo en mi favor. Y he trabajado esforzándome mucho también, pero con el cielo activo a mi favor. Y no hay comparación, no hay comparación. Cuando el cielo está abierto, aunque uno se esfuerza también, pero uno ve el fruto. Y uno ve la mano de Dios milagrosamente. Son cosas tremendas. Ahora, si yo necesito una cosecha, no es pecado. No es pecado. Todo lo contrario, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es al revés. Cierto. Tratar de vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha es tratar de burlarse de Dios, que estableció esa ley hasta para que comamos. Nadie come ni una ensalada que alguien no haya sembrado. Cuando Él más bien nos pide ser buenos mayordomos y multiplicar lo que Él nos ha dado, así más es. Bien el pecado sería el no estar cosechando. Pero bueno, hay personas, no sé, yo me imagino que en la vida... Perdón que te interrumpa. La Biblia dice que el que no recoge su cosecha avergüenza a su padre. Eso lo dice la Escritura. Ya yo se lo voy a encontrar si quiere, pero lo dice porque ya lo prediqué tu mensaje. ¿Cómo recoger nuestra cosecha? Dice que aquel que no recoge la cosecha avergüenza al padre. Esa es una responsabilidad, recoger una cosecha. Nuestras acciones. Ahora, habrá gente que en la vida a usted le ha propuesto algún negocio o le dice, ve hermano Cash, hay esta oportunidad, deme un dinero y viera que si hacemos esto nos vamos a ganar el doble o el triple o cuatro veces. Me imagino que habrá gente que te ha ofrecido eso en el transcurso de la vida y no te cumplieron. Ya. No, ya quedé curado. Nomás hay que confiar en Dios mejor. En su reino, en sus promesas. Sí, claro. A mí también, pero no, te ha pasado. Okay. También pasa que a veces hay alguien que te dice, hermano Cash, hay una oportunidad, qué sé yo. O siempre te ha dicho que te va a dar algo, o te ofrece algo para algún proyecto, lo que sea, y te cumple. Hay gente que cumple. Sí. ¿Te ha pasado? Sí. Ahora, la pregunta es, si alguien de los que te ha quedado mal te dice, hermano Cash, $100 porque mira que hay una oportunidad y ya te ha quedado mal, $100 para esto, ¿tú se los darías? No, es que si uno es bobo, porque pues ya dice, no, a veces uno es bobo, pero ya bobo graduado con honores tampoco queremos. Okay. O sea. Entonces, a lo que voy es que si el Señor nos dice que le demos que Él nos va a dar al 30, al 60 o al 100 por 1. Ahora, bobo es, tomando lo de bobo, bobo es el que o cree que Dios está engañando, o bobo es en no tomar la oportunidad. Porque si necesita una cosecha y hay alguien que le dice a uno, siempre, y esto es lo que yo voy a hacer por usted, esto es lo que yo voy a activar por usted, yo digo, no hay que tener mucho aquí adentro para no actuar. Pero me gusta tanto ver la gente, los teléfonos reventados en Iberoamérica, ver la gente llamando, ver la gente diciendo, necesitamos una cosecha. Yo sé que Dios no miente, yo sé que Dios no miente y yo necesito una cosecha. Yo quiero recibir esa palabra de ir a un nuevo nivel. Hermano Cash ha dicho que nos va a llevar el Señor a un nuevo nivel. Yo voy a un nuevo nivel y yo sé que creyendo a la palabra de Dios,
Yo sé que obedeciendo la palabra de Dios, Dios no nos engaña. Y como no nos engaña, yo voy a ver esa tremenda cosa que están hablando. Si yo fuera usted y necesitara una cosecha, yo necesito una cosecha, ya yo estoy aquí. Yo no voy a ser bobo, porque yo ya he visto que esta ley funciona, opera. Yo testifico de que así es. God bless you very much. What you've just seen is TBN in Latin America. It is called TBN Enlace. And as you can see, they have recruited some of the best of the best in manipulation. We have here Pastor Cash. He's part of Maranatha Ministries. And the other guy, I don't even know his name. But they're very skilled in what they do. And they preach the prosperity gospel in Latin American countries. If you're watching this video and you're in a Latin American country like Puerto Rico, I myself am from Arecibo, Puerto Rico, or maybe you're in Mexico, where Multi Archangel's from, or maybe you're in Peru, Brazil, Ecuador, different types of countries, and you're hearing this type of a gospel, I want you to know that this is not biblical. God wants you to be a cheerful giver. God wants you to give, but give from the heart. And who said that preaching the gospel isn't sowing a seed to the unbeliever? To me, that's the best seed of all. When you preach the gospel and you see how God moves in that person, and eventually that person becomes a believer, that's an awesome, beautiful thing. But they don't preach that. The seed that they preach is money. That if you sow money, you get money. I will finish this with one question. If TBN Enlace, just as here TBN in America, believed in this gospel, don't you think that they would be practicing it? I mean, instead of asking for money, wouldn't they be asking for your routing number and account numbers? Because they believe that they're going to reap an amazing harvest. They believe that the harvest is going to take them to new levels, right? So why aren't they sowing to you? Have you ever thought of that? Why don't they sow $10 per person? In fact, even $1 per person. If God's going to multiply that dollar into 100, okay. Why don't they sow a dollar per person that calls in? God's going to give them 100-fold back, right? Why don't you think that they're doing that? Because they don't believe in this gospel. The only reason they preach this type of a gospel is because they lack faith in God. Money is not needed for you to preach the gospel. Seeking the kingdom of God is what's needed. When you seek Jesus Christ, He will do everything possible. He will move the mountains. He will do things that you never expected. Not because you gave 10%. Not because you did anything, because you're not saved by those works. But because Jesus Christ went on the cross, paid the price for your sins, and saved you. You're His Son. So don't believe this gospel. May God bless you. Hope you enjoyed the video.